Una semana más estamos frente a sus televisores para que conozca lo que acontece en el consistorio segorbino. Hoy nuestro invitado, Vicente Herbás. Muy buenas, Vicente. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Maro, y espectadores de TV Canal. A mí me gustaría, en primer lugar, como está la noticia de actualidad, es el COVID y esa nueva ola, esa quinta ola y repunte hacia la gente joven, ¿en qué situación se encuentra Segorbe, Vicente? Bueno, pues llevamos igual que hace año y medio, que lo comentábamos aquí, ¿no? Esto es una enfermedad que se contagia de persona a persona y en el momento bajamos las medidas de prevención, pues la enfermedad se desarrolla en las personas sanas. Y es lo que ha pasado en este momento, hay muchísima gente vacunada, afortunadamente, siempre confiábamos en la vacuna y es cierto, estamos en el tramo de edad de 33 años para arriba, prácticamente está todo el mundo ha tenido la opción de vacunarse, que es mucho, pero también nos quedan muchos todavía sin vacunar. Y es la gente que más se mueve, ¿no? por la propia edad. Y en el momento se han relajado las medidas, la evidencia ha sido esa. Por una parte, pues claro, se suprimió la obligatoriedad de las mascarillas, cuando se ha demostrado que las mascarillas es de lo más eficaz que hay, y el distanciamiento. Lo hemos dicho en todo este tiempo que llevamos con la pandemia. Por lo tanto, nosotros desde el Ayuntamiento nos guiamos por lo que informa la Consejería de Sanidad, que es público por todos. En este momento, esta semana, salía que en Segorbe teníamos 38 casos, pues esos son los casos que son muchos, porque eso significa aproximadamente pues 400 por 100.000 habitantes, ¿eh? Pues lo digo porque como se están tomando medidas a partir de 500 casos por 100.000 habitantes, todo esto de el toque de queda y todas estas cosas, pues que sepamos que nosotros no estamos muy lejos de esa cifra. Lo que hay que pedir es responsabilidad y seguir manteniendo las medidas de seguridad. Claro, el año pasado, en julio, fue cuando el presidente del gobierno dijo que habíamos derrotado al virus y superado la pandemia. Este año, en julio también, la ministra de Sanidad pues dijo algo así, fuera mascarillas, vuelven las sonrisas. Estamos a 21 de julio y miren cómo estamos, o a 22 de julio. Y estamos en una situación grave, afortunadamente, mucha población vacunada, que se está demostrando que es efectiva la vacuna, aunque tampoco se dejen de extremar las medidas de evitar el contacto íntimo con no convivientes. Por lo tanto, tenemos que seguir con las medidas de precaución del distanciamiento social y la mascarilla, que es lo que nos han dicho, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esto todavía queda, porque todavía queda mucha gente sin vacunar, y vamos a ver si se logra el objetivo de vacunar al 70-75% de la población, y entonces se hace una enfermedad que esté ahí endémica, donde tenga poco receptor, es decir, poca gente sin vacunar, y la enfermedad no encuentre el sitio para el cuerpo humano para desarrollarse. Y esa es la clave de todo. Nosotros desde el Ayuntamiento, como siempre, siguiendo las instrucciones que nos marca la Consejería de Sanidad, que es la responsable en la gestión de la pandemia, y sí, mandando mensajes de recordar a todos los ciudadanos, a todas las personas, de que es importantísimo mantener las medidas preventivas que tenemos, no tenemos otra cosa. Un dato importante que decías, Vicente, es que nos encontramos con 38 casos, pero la semana pasada era más alto, llegaron bueno, hasta 43. Esto cambia. Esta enfermedad, pues pasamos en dos semanas de estar aquí en Segorbe, ya llevábamos tiempo sin tener casos, a desarrollarse, ¿no? Pues es una enfermedad que se contagia de persona a persona y en el momento pues aparece un enfermo que a lo mejor no lo sabe o no ha tenido la precaución de consultar con su centro sanitario y puede contagiar a otros que están sanos y luego a su vez esos a otros. Claro, es que esto es como la mancha de aceite, se va extendiendo y es difícil de poner un tope, decir hasta aquí hemos llegado, ¿no? Por lo tanto, es importante la responsabilidad personal, que influye en el colectivo, ¿no? Todos tenemos que tomar nuestras precauciones, nuestras medidas de seguridad y no bajar la guardia, sobre bueno, todo eso. Vicente, vamos a cambiar un poquito de tema, porque otra de las áreas que tú regentas es la de medio ambiente y agricultura, y a mí lo que me importa
saber en qué situación se encuentran esas mejoras de caminos, cuando ya nos dijiste en programas Sí. anteriores que habéis solicitado una subvención. Sí, pues efectivamente solicitamos una subvención a la Consejería de Medio Ambiente y Agricultura, que está todo englobado en la misma, y desafortunadamente, quiero decir desafortunadamente, pues no nos lo han concedido, porque se quedaron sin crédito. También es verdad que el presidente Puig prefiere gastar en asesores que como antes no quiso gastar en equipos de protección individual para los sanitarios y para las personas, pues en el caso de los caminos, la puntuación que obteníamos sí que estaríamos dentro, pero nos quedamos fuera porque ya no hay más crédito, y así lo decía la resolución, no es que lo digo yo, lo decía la resolución. Por falta de crédito, los del grupo 3 no tienen subvención. No obstante, nosotros, como siempre, nuestro compromiso de seguir mejorando los caminos de nuestro término, pues haremos un esfuerzo de recursos propios, y sí que vamos a llevar adelante parte de lo que teníamos previsto. No nos llega para todo, y arreglaremos el camino del Alto, la bajada a la Rambla en la partida de Utrillas, y luego dos tramos que van hacia la partida de Lagunas. Aproximadamente la idea es invertir sobre de 16.000 euros, que es lo que en este momento disponemos de recursos propios. Esperábamos la subvención del Ayuntamiento para poder haber realizado el camino de la Moratilla también, pero ese de momento se queda pendiente para otro ejercicio. También este año se ha unido con el tema de la no subvención del Gobierno valenciano al Ayuntamiento, pues también que la Diputación tampoco nos ha prestado la ayuda como nos venía prestando desde hace más de 20 años en, pues bueno, asignarnos unas jornadas, 15 o 20 jornadas de maquinaria más pesada, maquinaria más grande, que aprovechábamos para arreglar ciertas pistas más lejanas al municipio, que viene muy bien porque primero son muy utilizadas por senderistas, por ciclistas, por personas con moto, pero también en caso de haber un accidente, un incendio, pues facilita la accesibilidad. El año pasado recuerdo que hicimos la pista de Peñas Blancas, una pista que ya se había cerrado del matorral y todo, y afortunadamente pues quedó en unas condiciones óptimas para poder acceder en cualquier momento a la zona aquella, ¿no?, que está lejana de nuestro municipio. Este año la Diputación también nos ha dejado abandonado en ese sentido, y no nos ha contestado a la solicitud que hicimos de intervención en distintos caminos de pistas del término. Haremos lo que dentro de nuestras posibilidades, con los recursos nuestros, evidentemente seguiremos manteniendo los caminos rurales. Eso es una obviedad, pero nos hubiera gustado hacer más, no ha podido ser. Respecto al plan de ayudas que lleváis a cabo del Ayuntamiento, no os habéis quedado ahí parados, sino que habéis reactivado nuevas ayudas, y sobre todo para reactivar la economía local. Bueno, nosotros ya llevamos el año pasado y este, pues sacando líneas de ayudas, pueden parecer modestas, pero lo que se trata es de estimular la economía local, como muy bien dices. Al principio pues colaboramos con las que convocó la Generalitat y la Diputación y los propios ayuntamientos para todo el tema de la hostelería y los bares. Al mismo tiempo nosotros sacamos unas propias para aquellos comercios que se les obligó a cerrar a las 6 de la tarde, que los dejaron abandonados. El Ayuntamiento sacó también otra línea de ayudas para ellos. Posteriormente hemos sacado otra línea de ayudas para la mejora y equipamiento de las casas, es decir, desde pequeñas obras hasta electrodomésticos, con un gasto de mínimo de 1.000 euros. El Ayuntamiento aporta ayuda con 300 euros. También hemos querido un poco más allá, porque hay un sector de comercios que no es fácil llegar, podemos decir, pues las zapaterías, las tiendas de ropa, las peluquerías. Entonces, si uno gasta 300 euros durante todo el verano en esos establecimientos de Segorbe, el Ayuntamiento les bonificará 100 euros. Por lo tanto, tratamos de llegar a distintos colectivos. También vamos a aprobar una línea nueva de ayudas, que será para septiembre, para la compra de maquinaria agrícola, como hicimos el año pasado. Yo sé que esto a la oposición no le gusta, no le gusta porque no les parece bien que ayudemos a la gente, y así lo manifestaron en el Pleno concretamente con las ayudas a la compra de maquinaria agrícola. Dicen que es café para todos. No, aquí lo hemos explicado muchas veces. La agricultura en este momento, en nuestro pueblo, en Segorbe, es una actividad secundaria
para la mayoría. Hay unos agricultores profesionales, evidentemente, los cuales merecen todos mis respetos, pero mayoritariamente es una actividad secundaria de la cual, pues, muchísima gente tiene tierras, tiene olivos, tiene almendros, y entonces también pensamos que esa gente genera economía porque también echa abono, también pulveriza, también labra, también paga su IBI, también paga su sindicato de riegos. En fin, es tratar de llegar al máximo de personas posible con distintas líneas de ayuda ante la situación que se está alargando. Nos decían ya el verano pasado, y yo siempre vuelvo al verano pasado, a julio, que parecía que ya se había acabado todo, y estamos en julio del 21 y estamos donde estamos, con colectivos en una situación muy difícil de seguir. Entonces, modestamente, desde el ayuntamiento, pues tenemos que tratar de estimular, impulsar ese tipo de actividad económica para que se genere. Hablabas de la oposición, pero yo ahora me querría centrar en las críticas que ha vertido el Partido Socialista referente a que habéis incrementado los impuestos. Bueno, el Partido Socialista, ¿qué va a decir el Partido Socialista? Me imagino que se referirá al gobierno socialista de Madrid, que es el que sube los impuestos. Nosotros no hemos subido ningún impuesto, ninguno. Al revés, hemos bajado impuestos como el de obras y construcciones a la mitad, y en el casco antiguo el 95%. Hemos eximido de tasas para este año 2021 a toda la ocupación por parte de los distintos bares de nuestro municipio, todas. Hemos rebajado la tasa del mercado al 50%. Por lo tanto, no nos pueden acusar de que solo nos dedicamos a subir impuestos. Yo les hago la reflexión que igual se equivocaron y se referían al gobierno central, que es el que nos sube los impuestos. Llámese el gasoil, llámese las primas de seguro, las bebidas edulcoradas, en fin, un sinfín de impuestos. Cuando te das cuenta, dices, jolín, ¿cómo ha subido esto? No es que ha subido en origen, ha subido el impuesto. No hablemos de la luz, que por muchos que han dicho que querían apaciguar eso, sigue disparado el precio de la luz, que pagamos todos. No lo pagan las grandes compañías, que dicen ellos, no, subimos los impuestos a las grandes compañías, no, subimos los impuestos a todos. Cada uno, dependiendo lo que consuma, paga ese impuesto. Y luego, pues también, bueno, dentro de esta deriva que lleva el Grupo Socialista, pues han hecho una copia ahí trasnochada, ¿no? Nos llaman equipucho también ahora, a nosotros. Antes nos llamaban los otros equipucho y ahora también el Partido Socialista. Por lo tanto, nosotros seguiremos trabajando por Segorbe y para los ciudadanos de Segorbe. Todo se puede mejorar, es cierto, y en esa línea seguiremos con nuestra misión, que en este momento de crisis importantísima para muchísimos sectores, tratamos de dinamizar la economía dentro de las posibilidades que tiene el ayuntamiento. Y hablando de obras, a mí me gustaría que nos hablaras de las obras que se van a ejecutar, que ya están dentro de esos presupuestos previstas para ejecutar o empezar en este año. Bueno, estamos pendientes de que nos contesten del Plan 135, que lo convoca la Diputación Provincial, donde vamos a hacer, continuando con la segunda fase de la accesibilidad a la Glorieta, una rampa desde la calle Los Naranjos para conectar con el ascensor. Mejoraremos las goteras de la Perrera, que nos acusan que hemos sido incapaces de acabar la Perrera. La Perrera está acabada. Lo que ellos empezaron unas obras sin mirar lo que había arriba, y cuando llueve toda el agua cae a la Perrera. Por lo tanto, difícilmente se puede poner aquello en marcha, ni la instalación eléctrica, cuando el problema está arriba, que no se preocuparon en absoluto. Esa obra va metida dentro de lo mismo. También vamos a derribar la casa de la calle Santo Domingo con la calle Alaverde, donde haremos ahí un pequeño jardín, un ajardinamiento de aquella zona. Yo creo que era un proyecto demandado por muchos segorbinos. También estamos pendientes de adjudicar unas mejoras en el polígono industrial, tanto en el depósito del agua, que tiene filtraciones, y luego por adecuar una zona verde del propio polígono y mejorar el tema de la recogida de aguas pluviales. En fin, una serie de proyectos que, siempre lo he dicho, no son grandes proyectos, pero si los grandes proyectos ya los hicimos anteriormente. Hicimos la ciudad deportiva, la piscina cubierta, el teatro, el polideportivo multiusos. Queremos hacer más polideportivos, más
Entonces ahora tienes que ir completando distintas actuaciones para que tengamos una ciudad mucho más avanzada. Critican la accesibilidad de la glorieta también, critican la accesibilidad de la glorieta. Intentaron hacerlo ellos y fueron incapaces, incapaces de hacerlo. Lo intentaron y no fueron capaces. Por lo tanto, nosotros admitimos la crítica porque la crítica forma parte del día a día político, pero evidentemente nosotros tenemos muy claro lo que queremos hacer y lo que queremos hacer es trabajar por Segorbe y es lo que estamos haciendo. Vicente, una de las cuestiones que pusisteis en marcha nada más tomar las riendas del gobierno fue esa inquietud por tener enfermera escolar para todos los colegios. Ahora estamos en periodo vacacional, pero ¿continuarán las dos enfermeras escolares? Pues efectivamente, tú lo has dicho, ¿no? En el sectarismo que suele utilizar la izquierda, pues marginaron a unos niños de Segorbe que porque iban a otro colegio y a unos no. Nosotros lo teníamos claro y desde el primer año que tomamos posesión implantamos la enfermera escolar en ambos colegios que faltaban, la Milagrosa del Seminario, ya estaba en el Pintor Camarón, y sí que vamos a seguir con ese servicio porque consideramos que es un servicio importantísimo. Este año, con todo lo del tema de la pandemia, pues han estado volcadas en la sensibilización, en las medidas de protección, en los cuidados que había que tomar, además de otras actividades que hacen preventivas en tema de alimentación, de higiene postural, en tema del tabaco. Por lo tanto, yo creo que es un servicio que seguimos reivindicando que lo asuma la Consellería de Sanidad, porque es un servicio sanitario, pero, no obstante, hasta en tanto en cuanto la Consellería no quiera hacerse cargo de ese servicio, pues nosotros, el Ayuntamiento, seguiremos realizando ese esfuerzo porque es por la salud de los niños segorbinos. Hablabas de esa campaña, bueno, de esa prevención contra el tabaco que se inició el mes pasado, pero desde la Unidad de Prevención de Adicciones también se están realizando esa campaña a lo largo del verano. ¿Y qué más estáis haciendo, Vicente? Pues la Unidad de Prevención Comunitaria, que principalmente va dirigida a la prevención de adicciones, ha estado trabajando conjuntamente con las enfermeras escolares en la realización de la campaña de deshabituación del Día del Tabaco el 31 de mayo, además de que ellas mismas desde la propia unidad también realizan otras actividades en los centros. Y lo hemos dicho ya alguna vez, también tienen atención individualizada en el edificio Glorieta previa cita previa, es decir, si alguna persona, algún segorbino, considera que le pueden ayudar en algún tipo de adicción, solo tiene que llamar, le darán cita, le darán hora y, bueno, tratarán de ayudarle. Y luego, en este momento, han elaborado el segundo plan de drogodependencias, porque te tienes que regir por un plan, no puedes hacer lo que quieras, sino tienes que haber marcado previamente cuál es la justificación, la necesidad, unos objetivos y unas actividades. Entonces, lo hemos enviado a la Consellería de Sanidad, pues si hace falta modificar o no hace falta modificar nada, y próximamente, cuando nos contesten, lo someteremos a la aprobación del Pleno para que sigan trabajando, pero yo creo que es una unidad fundamental que se complementa a nivel educativo pues con el tema de las enfermeras escolares y a nivel sistema sanitario, tanto con el propio centro sanitario como con la unidad de conductas adictivas de la propia Consejería de Sanidad. Es decir, que es un pilar ubicado en el extrarradio, como es Segorbe, comparado con donde se ubica el de la Consejería de Sanidad, que es en el puerto de Sagunto, pero que ellas tienen contacto y a personas que atienden, a personas que escuchan, pues si ven conveniente derivarlo a esa unidad, pues tienen la posibilidad de realizarlo y así pues tratar de cumplir su misión. Bueno, siempre que vienes aquí, Vicente, pues nos hablas de los enseres y en qué situación se encuentran. Claro, hablo de los enseres porque hay que insistir, la gente tiene que entender el servicio, y el servicio está. Lo que hemos de hacer es utilizarlo correctamente, y es que encima es sencillo. O llevamos los enseres al ecoparque, o avisamos al ayuntamiento y los sacamos el domingo por la noche. Es tan sencillo como eso. Y lo decimos y lo decimos, y pásase un martes y te encuentras ya un colchón al lado de un contenedor, ¿no? Por lo tanto, yo pienso que al final, en las calles que todos paseamos, pues lo que queremos es que estén lo mejor posible. Y para eso
todos tenemos que contribuir. Y eso enlaza con los excrementos de los perros y con dar de comer a los gatos en la calle. Es que es todo. Pero al final somos las personas los responsables de todos estos actos. De sacar un colchón fuera de día, de no recoger los excrementos de tu perro, porque es tu perro, no es de la sociedad, es tu perro. Y por lo tanto, o dar de comer a los gatos, no es que no tiene ningún sentido. Pero la gente tratamos y desde la Concejalía de Bienestar Animal, mi compañera Marisa está haciendo un esfuerzo titánico por todo esto. Pero bueno, nosotros tampoco vamos a decaer en nuestra insistencia en tratar de concienciar a la gente de que tenemos servicios y que los hemos de utilizar bien por el bien de todos. Si no es por el bien de Vicente Herbás, es por el bien de todos. Yo puedo contar una anécdota con los enseres. Pues esta semana, al lado de donde vivo yo, que todo el mundo sabe dónde vivo yo, la avenida Sierra Padán, pues había un chasis de una moto, el sábado. Y el domingo, el chasis de la moto estaba en mi huerta. Se ve que alguno que me quiere mucho, como Vicente está con los enseres siempre, se lo vamos a echar ahí para que lo vean. No pasa nada. El domingo por la noche lo sacaré, el domingo por la tarde o por la noche lo sacaré para que lo recojan el lunes. Quiero decir que primero estaba ya que era sábado, que no se tenía que haber sacado, que no estaba apuntado. Pues vamos a colaborar todos un poco con esto. Es sencillo, si es que hay facilidad, si es que no es imponer impedimentos ni nada de esto. El servicio lo tenemos y lo estamos pagando, porque aquí nadie regala nada, todo tiene un precio, todo se paga. Todos los servicios se pagan. ¿Se puede mejorar? Claro que se puede mejorar todo, pero todo tiene un coste. Entonces, por eso yo pido que reflexionemos y que tengamos en cuenta estas cosas. Vicente, yo creo que hemos hablado todo lo que acontece en estos últimos días. ¿Nos hemos dejado algo? Bueno, pues volver a lo del COVID, porque lo del COVID es un tema muy, muy importante y que al principio parecía que esto no iba con los jóvenes y desgraciadamente, cuando el virus no ha tenido a otros colectivos de personas donde cebarse, se ha ido a los jóvenes. Es así de claro, es que esto está demostrado. Las vacunas están haciendo una defensa fundamental. Yo no quiero ni que se me pase por la cabeza con la situación actual si estuviésemos todos sin vacunar. Me resulta imposible el pensarlo, ¿no? Por lo tanto, vamos a aguantar, llevamos año y medio, tenemos que aguantar. Vamos a aguantar con la responsabilidad de las medidas de prevención que tenemos y cuando a uno le toque vacunar, que acuda y que se vacune, porque en este momento es lo único más efectivo que tenemos, aparte de la mascarilla y el evitar el jolgorio social. Bueno, ya que te tengo y eres sanitario, una pregunta que está en la calle. Hay gente que es cero negativo y es reacio a la vacuna por si les pasa algo. Bueno, pues yo de eso, a mí no me ha pasado ningún estudio, no he leído nada. Es decir, actualizaciones sobre las vacunas, ahí todas las semanas nos pasan. Cada 8 días o 10 días nos pasan actualizaciones de las vacunas. ¿Qué colectivos se están vacunando? ¿Quién se debe vacunar? Pero de estos temas no ha pasado nada. La vacuna, de momento, tiene las contraindicaciones que tiene y personas que han pasado el COVID, pues se tienen que esperar 6 meses y con una dosis tienen suficiente. Si son menores de 65 años, si son mayores 2 dosis, pero todas estas cosas, todo esto del cero negativo y todo esto, no quiero decir tajantemente, pero tengo que decir que no he leído nada. Por lo tanto, esa es la situación. Pero bueno, Vicente, muchas gracias y a la gente que es cero negativo y está preocupada, yo les recomiendo que se vacunen porque de momento está siendo efectiva. Y solamente ya me queda emplazarles para la semana que viene y recordarles, como siempre, usar la mascarilla, lavado de manos y alejamiento social. Nos vemos la próxima semana.
Thank you.